Hola, mucho gusto. Soy Alexia Zabaleta Payares, estudiante de la Tecnología en Diseño Industrial. Les voy a compartir la historia que hice con la patente ITM, herramientas computacionales que apoyen la detección del cáncer de mama. Ani y Nico visitan a su abuela. La historia empieza con Ani y Nico por la calle divirtiéndose cuando llega la doctora Caitlin y les detiene para darles una información. Ella les habla sobre un invento desarrollado para mejorar la lectura de imágenes y la detección temprana del cáncer de mama de manera más económica y las invita a realizarse un chequeo. Las chicas deciden hacerse el chequeo, pero mencionan que quieren que su abuela se lo haga también, mencionando que el problema es que ella vive en el campo y que si hay alguna posibilidad para que ella también se lo haga. Caitlin les dice que no hay problema, que para eso se ha desarrollado un grupo llamado Mujeres Sanas, el cual se encarga de ir a los campos a realizar el chequeo a las mujeres mayores para asegurarse que estén sanas y salvos, y también para detectarles el cáncer de mama a tiempo. Las chicas se emocionan por la idea, y ese mismo día, el grupo de Mujeres Sanas va a visitar a su abuela. En casa de la abuela, esta se alegra por la visita de sus nietas, pero estas le dicen que no solo vienen para verla, sino que vienen otras personas para hacerle el chequeo. Entonces los enfermeros empiezan con el chequeo a la abuela. Después de esto, ellas le dicen que ella se encuentra muy sana y que no va a encontrar ninguna anormalidad en su salud. La abuela entonces le agradece a los enfermeros por haberla ayudado con su chequeo de salud y le advierte a sus nietas que estén pendientes también de su salud para que no padezcan de ninguna de estas enfermedades. Con esto finaliza mi historia, en la cual se puede observar la patente ITM creada por la científica Gloria Díaz y el invento propio, el cual es el grupo Mujeres Sanas, para mejorar la calidad de salud de las mujeres que viven en las zonas rurales del país.